tus cosas, tus cantaletas, tus amarraderas, tus celos, ya me tienes alto, me tienes cansado ya, siempre con lo mismo. Que yo me invento las cosas, siempre estás en la calle con esas mujeres, no me contestas las llamadas. No, ¿qué es lo que tú te crees? Claro que sí, claro que sí, eso es lo que tú dices, todos los teléfonos que yo me encuentro ahí en la cartera, eso es lo mismo, los invento, yo estoy loca, tú tienes una responsabilidad aquí en la casa. Y tú no vas a salir de aquí ahora mismo. No, tú no te vas para ninguna parte. Tú no vas para ninguna parte. Siempre lo mismo. Déjame tranquilo ya. No, yo no te tengo que dejar tranquilo. Me voy. Tú no vas para ninguna parte. Tú no vas para ninguna parte como jefe de familia. Tienes aquí a tus hijos. Claro que sí, tienes. No me lo mires, no me vengas a negar nada porque tú te quedas aquí. ¡Yandel, vamos! Ven, vente, Wisin y Yandel con Echo. Ya el complaceme. Ey, ven, ven a mí, toma. Chica, relax, siéntate como el humo y el gas. Cuando suena un ritmo de Echo. De mujeres yo soy un teco y declaro que contigo peco. Venga todas las que quieran, cualquiera que se adquiera, que me le pueda trepar en el lomo. Ya verás, nena, que yo solo a ti te tomo. Mezclando un poco de romo con Don Perry. Pa' la acción estoy ready, chicas quieren de mí. Y oye, flaca, avanza y ataca, y el amigo saca lo desata. Que te pende celo, uy mamá melo. Si no pones un freno nos vamos un poco de hielo y una botella de viuda. Tú por la tuya, fui yo por la mía. Luego de tener lo que quería, mujeres, Agustín no se desafía. Luego de esta noche no me llame pa' sanganería. Ya el complaceme, nena, ven a bailar y no pare. Ya el complaceme, mi niña, lo que me pide es acción. Ya el complaceme, sí, este carro. Este carro se lo regaló mi abuelo a mi abuela y yo no sé ni cómo me lo prestó. ¿Verdad? Ahí corre. Corre, corre algo, pero no voy a correr. Dale, 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 dale. No va a correr si lo choco, me mata. Espera, tienes miedo. Un poco es brava, es una viejita es brava. Espera. Oye, oh, se mueve bien. Yo sé que tú me deseas. Mami. Y entre caricias, placeres y besos, su lindo proceso, ven tu cuerpo, déjame preso, tu figura me deja tieso, y confieso, que no habrá ningún tropiezo, porque tú eres la que me domina, nena fina, por ti me sube la adrenalina. Yo estoy más que seguro, Yandel, que ese tema a ese hombre le va a encantar, de verdad. Y yo, este tema no es lo mismo, ¿me entiendes? Es diferente a todo lo que hay ahora. Es un tema bien comercial, todo el mundo que lo ha oído le ha gustado. Yo también estoy seguro de mi tema, papá. Yo sé que él le va a gustar. Para lo que hay por ahí, Yandel, este tema yo sé que va a gustar muchísimo. Nosotros dimos el 100% y yo sé que él le va a gustar. Con la ayuda de Dios, nosotros vamos a llegar, tú vas a ver. Vamos a llegar, ya yo lo sé, Wisin. Ese tema, él lo va a escuchar y va a decir, ok, vamos a negociar rápido. Buenas tardes, con el señor Fernández. Buenas tardes. ¿Quién lo procura? Wisin y Yandel. ¿Quién? Wisin y Yandel. Ah, dame un minuto. Señor Fernández, lo procuran Wisin y Yandel. Uh-huh. Ok, sí, yo les digo. Él los atiende en unos minutitos, pueden tomar asiento. No, gracias, amor. Bailando con la lenta.
bailando con la lenta. Confiesa que yo soy tu perro rabioso, tu mafioso. El que en la cama es un oso. Preciosura, dulzura, belleza. Si quieres yo bajo el pozo. Qué delicioso, sabroso. No puedes ser celosa porque yo no soy celoso. Me encantan los marientes que breguen con coso. Y con rifle, pero no quiero chifle. Entonces esto me guía. Una hora. Mira, permiso, permiso, amor. A ver si el señor Fernández nos puede atender porque llevamos una hora ya ahí. Dame un minutito, ¿ok? Sí, señor Fernández. Es que Wisin y... Yandel, Yandel. Wisin y Yandel están esperando por usted. Ajá, ok. Ok, yo se lo digo. Tienes que esperar unos minutos más, así que si te quieres volver a sentar. Está bien, amor, gracias. De nada. ¡Ay! Ajá. Sí. Ok. Ok, perfecto. El señor Fernández los va a atender ahora. Es la primera oficina a mano derecha. Sí, ahora. Adelante, pasen. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Ustedes son Wisin y Yandel. Muy bien. Mire, yo estaba escuchando su CD, ese de Dembow. Verdaderamente, chicos, dedíquense a otra cosa. Porque como cantante yo no le veo mucho futuro. Ahora escuchen bien, como un consejo como padre. He estado con muchos artistas, he tenido muchos artistas a mi cargo. Todos han triunfado. Gracias a Dios le doy. Pero yo no invierto dinero en un trabajo como el de ustedes. Chicos, de verdad, consejo. Esto no sirve. Esto no va a tener venta ninguna. Dedíquense a otra cosa. No gasten dinero en cancioncitas de esas. Cómprense un cajito de hot dog mejor. Bueno, si esa es su opinión, de verdad se les respeta. Parece que sus artistas en su compañía tienen mucho éxito, porque por lo que veo, todos empezaron ya estrellas, nadie empezó de abajo, ¿verdad? Pero gracias, de verdad, y por atendernos por lo menos, y por hacernos perder un poquito el tiempo. Muy bien, buenas tardes. Y quiero decirle que uno a veces se equivoca. Mano, que se está creyendo ese tipo que puede humillar a la gente cuando él quiera, mano. Mira que es que basura. Pues si la gente que tiene dinero es así, papá, pero tú vas a ver. Yo, por lo menos de mi parte, yo nunca me voy a quitar y yo sé que tú tampoco y vamos a seguir para adelante, papá. Oíde. ¿Aquí será, Wisin? Sí, mami, que es aquí. Ya, pero no me atrevo. Vamos. Pero y si... Viene Nacho, olvídate, vale, olvídate. Toma aquí. ¿Quién es? Mira, papi, somos unos talentos nuevos. Estoy buscando a DJ Nino. ¿Va por ahí? Sí, pero ¿quiénes son? Unos talentos nuevos, Wisin y Yandel. ¿Y qué quieres? Eres tú. Pues abre aquí para conocerte, que estamos locos por conocerte. Mira, papi, en verdad tengo mucho trabajo, bro. Déjalo por debajo de la puerta y nada, me das una llamadita en 2 semanas. De verdad tengo mucho trabajo. Pero que se dañó la cejadura, que no puedes abrir aquí. No, papi, que tengo mucho trabajo. Déjalo por debajo de la puerta y yo te llamo. Claro, es que esto es bien importante para nosotros, en verdad, y dejarlo así. ¿Tú lo vas a recoger ahora? Mira, papi, yo lo voy a coger ahora, lo voy a oír y de verdad, dame una llamadita en 2 semanas y estamos. Gracias. Déjaselo. Está bien, gracias, ¿oíste, papá? Vamos, coño, no nos piches, que queremos echar para adelante, ¿oíste? Pero me da una llamadita. Dale, papá. Chao.